Muy triste, la verdad. Solo la familia doliente. Todos los días, mami, eres mi mundo. Mami, I love you. Extraño tu voz, extraño todo. Wow. Uno de los momentos más duros de cobertura, sin duda alguna, cuando la partida de un ser querido, y sobre todo en unas condiciones tan violentas, ¿verdad?, como las que marcaron este caso. Hoy se pide a las autoridades que hagan justicia y que pongan todo el empeño del planeta, toda la inteligencia, para poder dar con estos causantes de este dolor y castigarlos como se merece realmente. Todita la gente lo quería porque su hijo era muy, muy bueno, no era un muchacho grosero, lo que está diciendo la mamá. Y se puede ver afuera, hay muchísimos amigos, muchos allegados. El estacionamiento está lleno. Mucha gente ha venido a darle el último adiós a César. Quita tu César, hermano. Triste. I love you, mami, me decía todos los días. I love you, hijo, yo también. Sí, hermana. Mami, eres mi mundo. Eres mi vida, mami. Siempre me decía, tomando vecino. Recordando las palabras de su hijo César. Yo a ti te amo. Recordando las palabras de su muchacho, a quien extraña con todo su corazón, desde lo más profundo de su alma, es lo que está diciendo la señora. Extraña su voz, extraña acariciarlo. Triste la partida de un ser querido, sobre todo cuando se trata de un hijo. ¿Cómo pudieron hacerle semejante maldad? Es lo que está preguntando la madre. Arrebatarle la vida a sangre fría. Qué triste, sin duda alguna. Este terrible crimen ocurrió aquí en el estado de Georgia hace apenas unos días. El muchacho fue asesinado en la puerta del domicilio. Y qué terrible que
que hasta el día de ahora no pareciera que las autoridades no le están dando la importancia al caso. Y eso precisamente es una de las demandas que tiene la familia hoy, exigiendo justicia, que el crimen no quede impune, que se castigue con todo el peso de la ley al responsable o los responsables de esto. Han truncado la vida de un joven estudiante destacado, pero también de paso le han dañado la felicidad a una familia entera y a toda una comunidad. De hecho, mucha gente, muchísima gente ha venido a este funeral a despedirlo, a solo un par de horas para que se le dé la sepultura digna al muchacho. Y la familia no encuentra consuelo realmente, ¿verdad? Pero ojalá que Dios sea dando fortaleza a ellos y a sus amigos, a sus allegados, pero sobre todo inteligencia, sabiduría a las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pongan literalmente orden, ¿verdad? Después de esta muerte tan trágica. Irreparable, irreparable la muerte del muchacho, un jovencito. Apenas 21 años el jovencito, lleno de aspiraciones, lleno de sueños, con muchos deseos de salir adelante. Por Dios. Tanta gente que ha venido a dar muestras de cariño a la familia y extrañando al muchacho para siempre, ¿no? Hablando por teléfono vía FaceTime con sus familiares, me imagino que en su país le están dando sus muestras de apoyo, explicando que no está sola. Y pues obviamente, ¿verdad?, que el dolor es irreparable, pero que no se sienta sola, la señora es lo que le están diciendo. Ok, mami, ok. Ok, bye, mami. Definitivamente no hay palabras para consolar a esta madre. No hay palabras para consolar a esta madre. Solamente que Dios sea dando yo paz, fortaleza. Justicia, esa es la palabra clave ahora, ya que la muerte es irreparable, pero la palabra justicia es la que reina acá, la familia pidiéndole a las autoridades que caiga todo el peso de la ley a los culpables. ¿No? Pero hay mucho luto en esta parte de la comunidad aquí en Georgia. El muchacho lo conocía mucha gente. Por respeto prefiero no mostrar el cuerpo, pero ahí está la imagen muy, muy triste de los allegados, los amigos, conocidos, dándole el último adiós al jovencito. Sin duda alguna,
mucho luto en parte de nuestra comunidad. Los allegados están llegando para poder, ya casi en un momento será la sepultura del joven aquí en un cementerio de Doraville, Georgia. Y pues todavía hay muchas preguntas sin respuesta en este crimen tan, tan atroz que ha marcado a nuestra comunidad. Todavía hay muchas dudas, todavía hay muchas interrogantes de ¿cuál fue el motivo de esta tragedia? ¿Cuál fue realmente el móvil de este crimen tan atroz que ha marcado nuestra comunidad? Y pues, sin duda alguna, esperamos que las autoridades hagan lo correspondiente, que las autoridades hagan su parte, no solamente que investiguen, sino que les caiga todo el peso de la ley al responsable. Y lo más importante, ¿no?, que mantengan en sus oraciones a la familia. Hoy más que nunca necesita apoyo, necesitan consuelo, necesitan respaldo, sentirse que no están solos. Hoy más que nunca requieren esa oportunidad de sentirse queridos, ¿no? Así es que, bueno, triste realidad, mi gente, eso es lo que está ocurriendo. La violencia no perdona, no tiene fin, muerte tras muerte. Y hay asesinatos como este que le truncan, no solo le truncan la vida a un jovencito, sino también le amargan la vida a una familia entera. Triste realidad. Cuídense mucho, mi gente. Dios los bendiga, su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video, recuerden, lo vio primero aquí.